Muy bienvenidos como todas las semanas a nuestro país productivo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nosotros esta semana nos encontramos en la ciudad de La Boulaye, sur de la provincia de Córdoba. Esta ciudad está cumpliendo 131 años. Nosotros queremos compartir este aniversario tan importante con ustedes. La Boulaye festeja hoy, 8 de octubre, su aniversario por ser el día que en el año 1886 el presidente Julio Arroca ponía en funcionamiento el ferrocarril, siendo Sarmiento quien la denominara así, en homenaje a su amigo Édouard René Lefebvre de La Boulaye, afamado jurista y político francés. Ya desde entonces, las generaciones que nos precedieron debieron enfrentarse a numerosos desafíos, teniendo como horizonte la búsqueda del bien común. Y hoy nos toca a todos nosotros continuar en el mismo sentido, enfrentando nuevos desafíos, pero siempre con el objetivo principal de ver a esta ciudad progresar, desarrollarse en todo su potencial. Hoy me toca a mí administrar el municipio. Y cuando digo a mí, me refiero a todo el equipo que trabaja día a día por una ciudad mejor. Pero es necesario que todos seamos un mismo equipo, porque como he dicho en otras oportunidades, la ciudad se construye entre todos, todos los días, ya que de nada sirve el esfuerzo sin el compromiso y el acompañamiento de toda la población. Se ha mejorado la infraestructura de todos los centros de salud para una mejor atención de pacientes, pero es necesario que quienes asisten a los mismos los cuiden, los valoren. Se realiza permanentemente campañas de tránsito responsable, pero no es nuestra idea convertirnos en un municipio gendarme que anda persiguiendo infractores. Lo que pretendemos es que la población en general tome conciencia que lo hacemos por su bien y para cuidar sus vidas, que es el bien más preciado que uno puede tener. Tampoco sirve de nada invertir en remodelaciones de plazas, plazoletas y espacios verdes si luego son destruidos por los mismos a quienes se quiere beneficiar. En estos 20 meses de gestión y con recursos propios, se han realizado y aún falta concretar obras y proyectos por todos anhelados. Hemos pavimentado y adoquinado más cuadras que en los últimos 15 años para que los vecinos tengan una mejor transitabilidad. Puedo agregar también que de nada sirve la construcción de una segunda cisterna para la ciudad cuando tenemos vecinos que llenan sus piscinas con agua potable, agua que después le falta a otros para su consumo. Tenemos que querer a nuestra ciudad, cuidar a nuestra ciudad como nuestra casa, tener un sentido de pertenencia a la misma, porque este es nuestro lugar en el mundo y solo de nosotros depende hacerla cada día más linda y pujante. Gracias a todos los presentes. Dios los bendiga, Dios bendiga esta ciudad y a cada uno de sus habitantes. Feliz cumpleaños, La Boulaye. Nos encontramos con el doctor Fernando Paloni, legislador departamental. Doctor, bueno, por supuesto un día muy importante para nuestra ciudad. Sí, sí, la verdad que me cuesta separar, digo, la parte de la función pública de mi rol de ciudadano, ¿no? Yo me detengo en eso, que es donde viví toda la vida, en la ciudad de La Boulaye. En realidad vine a los 5 años y mi familia es de acá, pero bueno, mi papá estaba estudiando en Córdoba y nací allá y vine a los 5 años para hacer la primaria. Y bueno, toda mi vida, mis afectos, todo está puesto acá. Me fui por una cuestión de la vida a estudiar a Córdoba, luego a Buenos Aires, pero para luego retornar y seguir brindándole a esta querida ciudad lo que pudo uno aprender en otro lado. Así que, bueno, como todo, ¿no? Yo creo que cualquier ciudadano deberíamos, y creo que muchos lo hacen, apostar para hacer el crecimiento de esta ciudad. No se hace solamente deslindando de la responsabilidad a quienes tienen, al intendente, al legislador, a un gobernador. No se hace solo así el crecimiento de una sociedad, sino que se hace entre todos. No hay otra forma. Así que creo que el intendente fue muy claro en el discurso cuando hablaba de las obras y del cuidado que hay que tener de las obras por todos los ciudadanos. Bueno, creo que esto, vuelvo a repetir, se hace entre todos y así La Boulaye va a poder seguir creciendo, ¿no? Bueno, y por supuesto vos también tenés a tu hijo aquí, seguís apostando a esta ciudad. Sí, por supuesto, por supuesto. Creo que todos también hacemos por el presente, pero también todo por el futuro. Él casualmente, si bien es un asiduo concurrente, me acompaña muchísimo a los actos, bueno, pero hoy
lo organizó el Colegio San José y le tocó estar en el cantando el himno de la Baulalla, así que fue uno de los tantos chicos que estuvo, así que también muy, muy emocionado por eso. Legislador, ¿le dejamos un mensaje a todos los labulayenses? Que pasen un muy feliz día, que esperamos que esta noche acompañe el tiempo para poder estar todos en la plaza y que sea un lugar de amén de que sea un espectáculo, pero que sea un lugar de unión de todos los ciudadanos. Y pedirles que todos los días hagamos algo, no solamente por nosotros mismos, sino también por el otro, que esa es la forma en las que crecen las sociedades pujantes, ¿no? Así que fundamentalmente eso, y bueno, un gran saludo para todos. Yo estoy acompañando a los candidatos, diciendo candidatos, están recorriendo toda la provincia y la verdad que todos los intendentes de Cambiemos, los dirigentes donde no tenemos intendentes, tenemos concejales, tribunos de cuentas, todos trabajando full para, bueno, tratar de llevar todas las propuestas y la idea de cambio que encabeza el presidente Macri a todos los rincones de la provincia, esperando que el 22 de octubre la gente se manifieste, que es la que tiene la última palabra, y bueno, esperando tener ahí un buen resultado, que también nos lo necesitamos para acompañar el programa del presidente, que viene bien, que viene empezando a producir resultados positivos importantes y que se va consolidando el cambio que queremos impulsar en todo el país. Bueno, es muy importante para nosotros, para el sur de Córdoba, tener dirigentes, ¿no?, en Buenos Aires. Así es. Sí, totalmente. Así, desde el primer día que nosotros estamos en funciones, tenemos mucha gente amiga en Buenos Aires y acompañando, como dijo Javier, las políticas nacionales porque creemos que el cambio es necesario de todo un estancamiento que hubo en el país, al margen de todo lo que es la corrupción y todo lo que ya sabemos, pero para darle un impulso nuevo a la Argentina para poder salir de este letargo, como digo siempre, en todos los sentidos. Lo veíamos acá en nuestra ciudad y estamos tratando de salir de todo esta siesta que hemos tenido, que hace que los pueblos se retrasen en su crecimiento y su progreso. Bueno, él, como te digo al principio, Javier nos ha abierto la puerta de su despacho el primer día, como tantos otros amigos que tenemos, y estamos gestionando para que salgan algunos planes nacionales interesantes para nuestra localidad. Un servicio para los cultivos de nuestro país. Galo Fumigaciones de Norberto Galo. Fumigaciones aéreas y terrestres. Siembras aéreas. Trabajos en cualquier punto del país. Galo Fumigaciones, Aeroclub Labulalle, Fittipaldi 142, Labulalle, Córdoba. Hipólito y Julio Volpini. Trabajos con eficiencia y responsabilidad. Transporte de cargas generales. Servicio de carretón a todo el país. Cosecha con mapeo satelital. Hipólito y Julio Volpini, Mitre 285, Labulalle, Córdoba. El tiempo deja marca. Intersol Argentina también deja su marca. Como símbolo de incansable desarrollo del campo. Intersol Argentina. Innovación tecnológica, normalización y confiabilidad. Metalúrgica El Gringo de Ricardo Pedrino. Fábrica de implementos agrícolas en general. Productos de calidad con tecnología de vanguardia. Tenemos todos los implementos para productores lecheros. Comederos móviles, celdas, racionadores para terneros, sombras móviles. La última novedad, tinglado móvil para cría de terneros. Trabajamos en todo el país con transporte propio. Metalúrgica El Gringo de Ricardo Pedrino. Avenida Ostendorf, 1341, Serrano, Córdoba. Centro de Estética Cuidarte, doctora Carolina Tejedor, invita a conocer un método revolucionario. Circuito termoactivo. 30 minutos dentro de la cápsula termoactiva a 37 grados equivale a 1 hora 30 de gimnasio. 20 minutos de ozonoterapia, 20 minutos de presoterapia. Circuito termoactivo. Modela, reduce, tonifica, oxigena, mejora la celulitis y varices. Centro de Estética Cuidarte, doctora Carolina Tejedor. Sarmiento 133, primer piso A, La Boblas, Córdoba. Continuamos con nuestro espacio País Productivo en este aniversario tan importante de la ciudad de La Boulaye, sur de la provincia de Córdoba. Nosotros pudimos dialogar con el intendente de esta localidad, doctor César Elías Abdala. También lo hicimos con el secretario general de la municipalidad de aquí de La Boulaye, doctor Alejandro del Médico. Nos encontramos con el intendente de nuestra ciudad, doctor César Elías Abdala, en este aniversario tan importante, intendente. Sí, así es. Cumplimos 131 años, que no es poco.
y tratamos de festejar desde el comienzo, a pesar que el tiempo nos está engañando un poco, pero creo que va a mejorar porque tenemos previsto hacer un espectáculo muy lindo esta tarde en la Plaza General Paz. Realmente unos eventos muy importantes. Sí, venimos festejando desde el viernes con eventos a los cuales la gente está acudiendo y nos complace mucho porque es para la ciudad de La Bulaya y para sus habitantes. Intendente, bueno, cada aniversario, por supuesto, siempre la ciudad recibe un regalo. Usted acaba de recibir un regalo. Sí, así fue. La provincia nos mandó un vehículo para la seguridad ciudadana y bueno, lo agradecemos porque siempre ayuda a controlar un poco más el desorden o cualquier tipo de inconveniente que podamos tener en la vía pública. Si usted tuviera que hacer un balance en estos 20 meses, ¿cuál sería? Estamos trabajando, quizá no esté muy conforme yo personalmente porque me exijo más, pero hemos hecho mucho. La gente que me acompaña me ayuda permanentemente, estamos formando un equipo de trabajo. Nos cuesta mucho muchas cosas porque somos todos nuevos, estamos para servir y hemos hecho cosas interesantes sin haber recibido grandes ayudas de la provincia o de la nación aún. Y bueno, eso lo hace se realza más, digamos, el trabajo que se hace con el dinero propio. Intendente, ¿cuál sería su materia pendiente? ¿Qué le estaría faltando algo importante antes de terminar el año? Sí, empezar con las viviendas. Empezar con la vivienda es una materia pendiente a la cual yo asigné un valor muy importante por el déficit que hay en la Bulaya de vivienda y no se hizo, hace muchísimos años que no se hace un plan de vivienda. Esperemos sacar el nuestro antes de fin de año. ¿Le dejamos un mensaje a toda la población de nuestra ciudad por este aniversario tan importante? Sí, que disfruten mucho, que vienen épocas mejores y que juntos vamos a llegar lejos. Que no me dejen solo. Nos encontramos con el secretario general de Municipalidad de La Baulalle, doctor Alejandro del Médico. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Feliz aniversario. Bueno, gracias, igualmente. Gracias. Doctor, bueno, anoche fue una noche increíble, muchísima gente. Sí, mucha gente. La gente está respondiendo muy bien, que era lo que nosotros queríamos. Lo hizo el día viernes en el Cine Sporting con las Small Jazz Band, en la velada de gala. Lo hizo ayer también con las bandas locales, que había rock y ese tipo de música pop, y respondió muy bien, y ya la presentación de las postulantes a reina. Bueno, y nos queda terminar hoy a la tarde, que por eso estamos queriendo que el tiempo nos aguante, pero la gente sí nos está respondiendo, esperemos que nos responda el tiempo. Vamos a hablar un poquito de la ciudad, que realmente, bueno, están trabajando muchísimo. Es verdad, se está trabajando mucho en muchos frentes, en muchas cosas. Generalmente lo que más se ve es la obra pública, y es correcto, se han pavimentado, lo decía recién el intendente en su discurso, en estos 20 meses hemos pavimentado y adoquinado más cuadra que en los últimos 15 años, esto es una realidad, no es demagogia, son hechos reales que se pueden constatar. Se está trabajando también con el tendido de la red de agua potable y sí tenemos un problema serio con el tema de cloacas, es un sistema que está colapsado, pero que realmente las obras son muy caras y si no tenemos los aportes de provincia, de nación, es imposible que nosotros como municipalidad podamos afrontarlo. ¿Doctor, está acompañando provincia para esta obra? Estamos gestionando, se han presentado los proyectos tanto en provincia como nación. Lo que estamos esperando es los fondos, que todavía no aparecen de ningún lado. Necesitamos los fondos y es una obra muy cara. Pero bueno, creemos que en algún momento va a salir. Este no es un problema nuevo, el de las cloacas en La Bulaya. Hace un problema que tiene más de 20 años y que se va agravando por el paso del tiempo porque se siguen deteriorando las cañerías. Así que sumado a tremendas cantidades de lluvias, ¿no? Sumado a la lluvia y sumado a que tenemos una situación como nunca se dio antes con el tema de las napas freáticas, que están a 50 centímetros de la superficie, entonces la presión que ejerce sobre los caños, tenemos un doble problema realmente grande en ese sentido. Bueno, pero al margen de lo que es cloacas, agua potable, asfalto, también estamos remodelando plazas y espacios verdes, espacios públicos, y también estamos, bueno, todo esto que se dio este fin de semana es en el marco de la cultura, de la Dirección de Cultura, y bueno, creemos que estamos logrando nuestro objetivo. En todas las áreas se está trabajando, pero bueno, son las cosas que por ahí más se ven. ¿Cómo están con los planes de viviendas?
Con los planes de vivienda, la semana pasada se hizo la apertura de sobres para la licitación de 60 viviendas sociales, que eso es de Nación. Se están analizando si cumplen con los requisitos ahora por parte de los contratistas. Y en los próximos días ya se empiezan con la construcción de 50 viviendas, que ese es un plan municipal de Mi Casa, Mi Sueño, que tenemos para comenzar a construir y entregar 5 viviendas cada 6 meses para los próximos 5 años. Realmente en esta ciudad hace muchísimos años que no se hacen viviendas. ¿Y cuántas aproximadamente, según ustedes, se necesitan? No, debemos tener un déficit fácil de 1.000 viviendas. Nosotros ahora estamos arrancando con estas 60 más 50 con 110 y vamos a seguir gestionando en Nación por viviendas sociales y más allá de eso también los planes, estos de ayuda mutua que es Mi Casa, Mi Sueño, lo vamos a seguir implementando porque son casas de muy buena calidad, de un costo muy accesible, o sea, no accesible en la cuota, pero por el valor final, que es de 400.000 pesos, a pagar en 5 años es lo que equivale prácticamente a un alquiler. No son esos planes largos que tenés a 30 años que estás media vida hipotecado. Entonces realmente le queremos poner muchas fichas a ese tipo de planes municipales porque creemos que a la gente le conviene. Doctor, ¿hacemos un balance de estos 20 meses? Sí, lo podemos hacer. Realmente el balance es positivo. Si nosotros contamos de dónde empezamos y dónde hoy estamos, realmente estamos muy conformes. Siempre hay cosas por hacer. Siempre también cuando hagas algo va a haber gente que te va a felicitar y gente que te va a criticar por el mismo hecho. Pero eso quiere decir que estás haciendo. Si no te criticaran es porque ni siquiera estás haciendo nada. Nosotros estamos haciendo mucho. La obra pública para nosotros es fundamental. Queremos pavimentar muchas calles porque creemos que tiene que ver con la transitabilidad del pueblo y con una mejor calidad de vida, llevar el agua potable a todos los sectores de la ciudad y se está haciendo mucha asistencia habitacional. Gente que hasta hace un tiempo nosotros no teníamos la dimensión del problema, hay gente que no tiene baño o que viven muchas personas, familias enteras en una sola habitación. Bueno, estamos tratando de solucionar esas situaciones. Creemos que en todos los órdenes estamos, ya sea de cultura, deportes, campañas de tránsito, lo que te decía recién, obras públicas, en fin, en muchos aspectos, en bromatología se está haciendo una campaña intensiva, en muchos aspectos creo que estamos poniendo mucho énfasis y que está dando buenos resultados. Como decía el intendente, esto lo hacemos entre todos. Si la gente también tiene que sentir que todas las obras son propias, que son parte de lo que ellos pagan con sus impuestos y que las deben cuidar. Necesitamos que se quiera la ciudad, que se la cuide y que se tome, que es el lugar que uno eligió en el mundo para vivir. Doctor, ¿le dejamos un mensaje a toda la ciudadanía de La Boulaye por este aniversario tan importante? Sí, sí, agradecerles el acompañamiento que están haciendo hasta ahora de todos los festejos del 131 aniversario. Que nos sigan acompañando y que nos acompañe el tiempo y si Dios quiere. Agromaderas La Boulaye de Alberto Longo. Los invitamos a visitar nuestro corralón de artículos rurales. Representante oficial de Casa RTA. En menos de 30 días, tené tu casa propia. Financiación, aptas, plan Procrear, créditos bancarios. Recibimos vehículos. Agromaderas La Boulaye, Presidente Perón 148, acceso a La Boulaye. En el sur cordobés, Alberto y Armando Chapelo Hierros. Ventas de chapas, color y galvanizadas para techos, acero inoxidable en general, accesorios para rejas. Somos fabricantes de gabinetes para gas aprobados por Enargas. Hierros en todas las medidas. Visítenos en nuestro local Caseros 130, La Boulaye, Córdoba. Mateagro Servicios Agropecuarios, rotulación de suelo, siembra de precisión, trilla y servicios de embolsado. Mitre 710, La Boulaye. Especias Manuco, el sabor más gauchito. Contamos con una gran variedad de especias por kilo. Condimentos integrales. Nuestro nuevo producto, sabores. Sales saborizadas a la provenzal, pimienta, ahumada y especiada. Chimichurris, sabor criollo y picantín. Tenemos todo en equipamientos comerciales. Especias Manuco, Los Patricios 196, La Boulaye, Córdoba. Trayectoria, experiencia y confianza. Alberto, Germán y Alejandro Agüero, Servicios Agropecuarios. Cosecha, siembra, embolsadora de granos secos, pulverizaciones terrestres y trabajamos con tecnología de punta. Alberto, Germán y Alejandro Agüero, Servicios Agropecuarios. Alvear 473, La Boulaye.
De los cimientos al techo, en Corralón Alberdi todo es posible. Visita el nuevo showroom. Allí encontrará gran variedad, mejor atención y muy buenos precios. Somos representantes oficiales de pinturas Sherwin-Williams, estufas Tromer, sanitarios Roca y Ferrum, grifería H&D, Peirano y FB. Tenemos todo lo que usted necesita para construir. Corralón Alberdi, Alberdi 278, La Boulaye, Córdoba. Ya estamos en la última parte de nuestro espacio País Productivo, aquí desde la ciudad de La Boulaye, sur de la provincia de Córdoba, festejando los 131 años de la ciudad. Nosotros queremos compartir con ustedes este evento tan importante con números musicales y la elección de la reina. La que lucha,
la que va al frente siempre. La que inventó el boleto estudiantil que hoy imitan otras provincias. La que en lugar de subsidios entrega programas Primer Paso que también imitan otras provincias. Por suerte para los jóvenes de las provincias que la imitan. La que empuja sola, pero empuja, siempre empuja, entre todos. Porque desde que empujamos entre todos, los cordobeses somos más cordobeses que siempre. Y Córdoba, más Córdoba que nunca. De esta manera llegamos al final con nuestro programa de hoy, País Productivo. Muchísimas gracias por acompañarnos como todas las semanas. Tenemos un agradecimiento especial al intendente de esta ciudad, a todo su equipo de gobierno, a las empresas que nos apoyaron para realizar este programa. Muchísimas gracias, como siempre. Ustedes recuerden que en 7 días nos volvemos a encontrar aquí por la pantalla de Argentinísima Satelital con más País Productivo. Pueden volver a ver este programa en www.paisproductivotv.com.ar. Que tengan una excelente semana.